amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos sacando mojarras con una carnada que se llama naca, no sé si la conozcan. Es este pececito. En otros lugares la conocen con otro nombre. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliud y el día de hoy me acompaña mi suegro Abelardo. Saludos. Y mi hermano David. Saludos, amigos. Y bueno, pues vamos a tratar de sacar unas mojarritas a ver qué se nos da. Pues nos vemos en un ratito. Miren, amigos, ya cayó la primera. ¡Hala, qué bonita mojarra! Buena. A ver, muéstrala la cama. Estas mojarras nosotros las conocemos como mojarra Costa Rica. No sé ustedes con qué nombre la conozcan. No sé ustedes con qué nombre la conozcan. Bueno. Está de muy buen tamaño. Oh, ya cayó la segunda, amigo. Un guapote. Ahí está David con la segunda. Buena. Estas mojarras no crecen mucho, más o menos crecen un poquito más, pero no alcanzan un gran tamaño como otras especies. Bueno, a ver la carnada. Vientos, a ver si cae otra ahorita. Está como aquella, como la. Buena, qué buena. Otro guapote. Qué bien. Está muy bueno. Pues ahí va, amigo. Ya empezaron a caer. Buena, del otro lado, mira. A ver. Otra Costa Rica. Oh, excelente. Y ahorita voy a dejar que un rato ellos pesquen y ya yo, mientras grabo, ya un rato yo pesco. Parece que va a pintar bueno el día. Ah, échala, ya ahorita la. Excelente. Va saliendo para la pitanga. Su puta madre, no la puedo trabar. Está picando. Paisaje.
Vientos, otra. Otro guapote, amigos. De buen tamaño. A ver. Vientos, ahí está la foto. Ahí va, ahí va. Así sí me gusta pescar. Cuidado con el anzuelo. Sí. Qué madre son esas. Fuerte para la pez. Yo aquí ya preparé mi carnada, ahorita voy a hacer un tiro. Bueno, igual puedo intentar pescar en lo que grabo. Vamos a ver si cayó una. Otra, amigos. A ver. Esto, a esta chica. Eso hay que liberarla. Vientos, otro amigo. Aquí están los buenos. Aquí están, ahí agarraste bueno. Oh, esa ya está buena. Esa sí ya está buena. Con la misma carnada, David. Ya llevo dos carnadas. Dos carnadas, como cuatro, creo. Cuatro. Otra carnada. Busca. Ahí vuelvo a la chaca y el piso tiene que estar. Ya no las encuentro. Oh, aquí hay. No hay ahí. Ahí va a quedar, ahí va a quedar. A ver, muestra. Un buen pin. Mira, esa es la carnada que les digo. No sé con qué nombre la conozcan, ahí comenten, por favor. No se quiere dejar.
Bueno, miren amigos, ahí está la otra. Ah, ya está buena esa. Sí, esa ya pasa. A ver, ¿eh? Déjalo. Tomarle foto. Ahí, sosténlo. Listo. Échale para acá. Ahí se dejó. Otra, amigo. Eso es todo, ¿eh? Ah, está bueno. Otro guapote. Bueno, está muy bueno. Y ahí va, y ahí va. ¿Con la misma carnada? Yo 5 con 2 carnadas. Yo 4, creo. Ya cambié. Porque se la llevó. Aquí de las veces que he venido yo a pescar, solamente me ha tocado agarrar de esta, que es le decimos la Casa Rica, y el guapote, y una especie de robalo pequeño que lo conocemos como chucumite, pero ese se captura en menor cantidad, o sea, es muy raro que llegue a caer alguno. Aquí lo que más agarra uno son de esas que le enseñé y tilapias. ¿Ya no quiere picar? Ahí se escuchaba una por ahí. Ahí comió una. No sé si escucharon que ya andan comiendo. Una garza se ve bonita. Okay. Una garza. Ahí está. ¿Ya no te pica ahí o qué? Otra. Buena, David. Andas con todo hoy, ¿eh? Que dice que hoy no se bañó, por eso trae suerte. A ver.
Tenía rato que no quería picar. Bien. Miren, amigos, las que van. Pura sartenera. Vamos a ver si esta ya se activa de nuevo el pique porque ya se había calmado un poco. Y ya se agarró una a mi suegro. Está bueno, un guapote. No, si está un poco chico, si lo vamos a liberar. Está chico. Mira. Ajá. Está chico, sí, ¿no? Vamos a liberar ese también. Ahí está. Ya cuando menos ya empezaron a picar de nuevo. Otra. La tiene más de pura mamada. Oh, está bonita. Está buena esa. Ahí está. ¿Qué fue? Ahí está otra, amigos. Un suero, ¿eh? Está buena, otro guapote. Sí, está más grande esa. Está buena. Ay, chela, pues. Miren, amigos. No voy a cantear mucho. Ahí está. Te traes un robal. Está picando. Primera. Una casa rica. Ya me quitó la carnada. Está el cuchillo, pues. Ahí está otra de David. Oh, está buena esa. Está que saca. No, ya se quedó hace ratito. Ah, ya. Sí, aquí un igual. El rey, le vamos a poner el rey de las guapotas. No, pues esta es de las castarricas. Otra. Anda con todo, David. Aquí va a valer, vas a ver. Le hubiera tirado de este lado, ¿no? Le hubiera tirado de este lado. Están... Ah.
Yo siento. Ponlo en la nevera. ¿Verdad? Ay, pues. Ah, ¿qué tal? Otra. Ah, esa ya está mejorcita. Echámosla por acá. Ahí le dejé la carnada. Esta es la otra. No se venía casi de nada. Ah, no, pues. Está bien trabada. Ahora sí, mi suegro ya sacó una. Ya después de un buen rato de no sacar nada. Mira, mira. Mira. Es todo, David. No me ayudes, compadre. Doblete. Tenemos doblete. Después de un buen rato. A verla. A ver. No, está bien bonita. Acá está la otra. Doblete. Échalo. Les voy a soltar ahorita, voy a cortar tantito. Ahí está la otra. Bien, todavía. Bien, amigos. No manches, vean eso. No manches, está grandotota, ¿no? ¡Hala! Échalo acá. ¡Hala, amigo, mira! Vean esta. Chulada de mojarra. ¡Hala, te rayaste! Otra más. Ah, está buena esa. Está guapote. Está buena, ¿eh? Está buena esa. Pura de estas. Ahí va, amigos. Ya se ve mejor. Otra guapota. Ahí están. Están cayendo. Escondidas las cabronas. Sí, se meten en las raíces. Esa está buena. Sí. Esta es la duro, la que está acá. Se llevó la. Otra pasada. No, hombre, está buenísima esa. Pura manga. No, está excelente. Ya están picando las más grandes. Esta no se chispaba, venía bien trabada. ¿Dónde vas, chiquita? Venga. ¡Hala, no manches! ¡Ay, papá! Me estaba chipando. La grandota esa. Se va a chipar, güey. Creo que está bien trabada. Trábala bien. Ya están cayendo las grandes.
¿Qué hizo? ¿Se le cayó? No, quizá. Ahí está la otra, amigo. Chulo, guapote. Otra más, andas con todo hoy, ¿eh? Otra. Amigo, dejé de grabar tantito, pero mira. Qué chulada de guapote. Ah, échala por acá. Ahí están, ya están saliendo las puras grandes, ¿eh? Otra guapota. So. Está bueno. Me va a tocar turno de pescar a mí. Miren, amigos, ahorita acabo de sacar esta nácar, pero tiene parásitos. Está muy delgada. No sé si pueden ver que tiene parásitos. Vamos a utilizar de carnada. Otra más, amigos. A ver, muestra. Está bien bonita. Ya tuvimos que cambiar de punto porque el otro ya no estaba picando nada. A ver, amigo. Eso es lo que va, miren. Amigos, pues hasta aquí concluye la pesca del día de hoy. Como pudieron ver, estuvo excelente. Sí, cayeron buenas mojarras. Ya salió para la fritanga. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Ya por ahí nos despedimos. David. Mi suegro Abelardo, ojalá nos puedan apoyar ahí en el canal, y suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada que subamos algún video. Espero contar con su apoyo. Gracias y seguimos pescando historias. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, ¿no?